¿Cómo están, cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares. Lo que debes saber al inicio del día. Reinier no puede ser vendido por 30 millones de euros. El Flamengo todavía no sabe valorar a sus jugadores, declaró Jorge Jesús, entrenador del equipo brasileño. Un like de Ousmane Dembélé a este montaje de él vistiendo la playera de Liverpool ha levantado polémica, pues además de ser tomado como un guiño a los Reds, se trata del festejo de uno de los goles de la remontada. Prensa en Inglaterra reporta que el Barça se une a los equipos interesados en Adama Traoré y buscaría tener de regreso a su canterano. Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica. Planeo volver algún día y dejar mi huella en el club, declaró Joao Félix. El Liverpool ha hecho una oferta por Ugur Can Kakir, portero del Trabzonspor, reveló el presidente del club turco. Paco Alcácer quiere dejar al Borussia Dortmund y a la opción de ir al Atlético de Madrid se une la de volver al Valencia, publica el diario Bild en Alemania. The Mirror en Inglaterra insiste en que Carlo Ancelotti presiona a su directiva para que fichen a James Rodríguez. El Real Madrid busca terminar la cesión de Andriy Lunin en el Valladolid y buscarle nuevo equipo, pues el portero no juega con su actual club. Gareth Bale y Karim Benzema no estarán en la Supercopa de España que se inicia esta semana en Arabia Saudita. Los dos delanteros son baja por lesión para el torneo. El Arsenal y el Bayern están cerca de alcanzar un acuerdo para que los Gunners fichen a Jerome Boateng a cambio de 14 millones de euros, según reportes en Inglaterra. Marca publica que el Bayern Múnich está interesado en Achraf Hakimi, que ya habría preguntado al Real Madrid en busca de fichar al defensa cedido en Dortmund. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Manu y Marifer nos traerán más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.